Buenas, buenos días, buenas tardes. Eh, en el momento en que estén viendo esto, me da mucho gusto eh, estar aquí. Felicito al encuentro del Camino Real de Tierra afuera de Zacatecas a Texas en este conversatorio en línea eh, tan oportuno, platicar de temas que son cercanos a nuestro corazón. Y, y yo les voy a platicar, eh, voy a hacer una aproximación a lo que son los tejidos navajos y. El Zarapé Saltillo, eh, que por supuesto tuvo que ver con este contacto que se dio a, a través del camino real de tierra afuera. Bien, pues uh, eh, recordemos que el, el arte textil de los pueblos originarios americanos sintetiza cosmogonías ancestrales, pero también es un producto del mestizaje de una historia colonial común. Prendas como el jorongo, el gabán, el poncho, se han confeccionado con fina lana desde finales del siglo XVI en Saltillo, ¿ajá? debido a la introducción del ganado bovino. Antes, por supuesto, recordemos que se usaba el algodón en prendas de telar de cintura. Y bueno, haciendo un poquito el recuento, eh, es, uh, se, se dice que... El telar fue incorporado a, a los territorios del norte a partir de la insta, instalación de los Tlaxcaltecas en estos territorios, eh, trajeron entonces la grana cochinilla, que también era muy importante para los tintes naturales, el tinte, eh, los tintes, sobre todo el color rojo, entre otros. ¿no? Eh, esto, por supuesto, pues llegó hasta Nuevo México eh, a través de Texas. Tenemos, por supuesto, también una división, diferentes eh, cosmogonías y en ese sentido los tejidos navajos tienen una profund un profundo sentido simbólico eh, que eh, vamos a estudiar un poquito aquí. Los navajos fueron cazadores y recolectores nómadas asentados en una amplia región que incluye la Fundación Española de Santa Fe. Entraron en contacto con los indios pueblo, eh, con quien tuvieron también muchos intercambios y esto lo vamos a ver en eh, el desarrollo estilístico y también las, los tintes, los motivos de, los, de las mantas. Eh, por supuesto, también vamos a ver la influencia del de zarape de Saltillo en estos territorios de, y, y las mantas navajo. La tradición mítica de las mantas navajo, de esta nación de indios norteamericanos, eh, se remonta a una historia mítica bellísima, que es una mujer araña que les enseña a tecer. entonces existía esta pareja primordial el hombre araña y la mujer araña eh, y esta cosmovisión sagrada tiene que ver con que la mujer araña trae la sabiduría y le enseña a tejer a las mujeres eh, el papel de la mujer va a ser muy importante en la cultura navajo y sobre todo lo que quieren hacer a través de esto es crear la belleza, mantener la belleza, plasmar el espíritu de eh, este equilibrio, de este balance, de esta armonía en las mantas. El zarape, por otro lado, es más bien una prenda práctica de uso masculino, uh -huh. eh, no obstante era cara. Eh, era cara eh, el, la, la factura, eh, la cantidad de hilos que se tienen que usar, eh, que quede muy compactito para que cubra para el frío. Eh, se usaban como diferentes prendas y también para las sillas de montar. Y entonces eh, esto lo hace una prenda bastante exclusiva, eh, más bien para los hacendados, más que para el, el pueblo común. Se convierte en un objeto de lujo. Eh, ya sea cobija o poncho, el zarape se fabrica en centros textiles de México este, muchísimos, incluyendo San Miguel de Allende y Tlaxcala, por supuesto. Bueno, ya vimos que en realidad son los tlaxcaltecas quienes introducen el telar, el telar de cintura. Y después vamos a ver en eh, el zarape de Saltillo que va a ser fabricado en un telar vertical. Eh, en cambio, los, las mantas navajo van a ser todavía tejidas en un telar, eh, perdón, el telar de Saltillo es horizontal, el telar de los navajo es vertical. Y ya para el siglo XIX vamos a ver que hay una clara influencia del zarape saltillense en los tejidos navajo. Eh, Veamos un poquito más de los tejidos navajo y el concepto de Hushu. hushu. Eh, los navajo, pues, están en el sur de Estados Unidos, en esta región que se llama las cuatro esquinas o Four Corners, entre los estados de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Eh, eh, preguntándole a una tejedora que es mucho de cómo se ha recopilado la información de lo que significan y también de eh, lo que es tejer un tejido, un, una manta, navaja, navajo. Eh, tenemos que se iba tejiendo de manera vertical y entonces lo que iba... Ya construyéndose se iba colocando debajo del mismo telar para poder continuar con el diseño. Eh, hay una cosa muy interesante porque si ustedes se fijan acá atrás tengo un sarape de saltillo eh, de una cierta etapa que ahorita vamos a decir, eh, pero uh, si se fijan en realidad nada más hay que construir una cuarta parte de el sarape o de la manta. Es decir que una vez que uno construye este patrón de un cuarto entonces vamos a ver que se puede espejear hacia un lado, hacia arriba y bueno, el otro espejo. Entonces así vamos a construir la geometría, eh, que por supuesto es una geometría bilateral. Eh, en general hay mm, algunas cuantas mantas que tienen algunos elementos asimétricos, pero son detalles realmente, no es el, el conjunto en general. Eh, por supuesto tenemos la parte geométrica, eh, el rombo al centro, que ese sí es un elemento eh, netamente saltillense, pero que también encontramos en muchísimas culturas, eh, el, este rombo, este diamante que se le llama, eh, lo podemos ver también en la artesanía, eh, lo, lo podemos identificar eh, porque eh, se dice que tiene que ver con un, un diamante como un, un tesoro, este, algo muy, muy rico. Um, yo creo que tiene que ver más bien como con una especie de... Voy a usar una palabra que a lo mejor sale fuera de lugar, fuera de contexto, pero creo que nos, nos significa mucho. Un mandala. Eh, el diamante como un centro, como un ombligo, uh, como una representación de eh, es esta concentración de una cosmogonía. Eh, de, del mundo, ¿no? Eh, entonces eh, estaba platicando de este concepto del hushu. El hushu es el ideal de las telas navajo. Eh, es en el corazón del tejido navajo, está... Eh, Concepto de la armonía y la belleza. No hay una traducción específica, porque también equivale a armonía con el entorno, al balance, al bienestar y a encontrar la paz. De alguna manera, los tejidos navajo también responden a estas danzas, estas ceremonias que querían restablecer el equilibrio eh, y por eso también llegan a representar personas en una etapa más adelante, ¿no? Eh, este camino de la belleza tiene que estar en sintonía con la naturaleza. Eh, los cantos y las ceremonias navajo, entonces, invocan a, un, invocan a un panteón muy vasto de dioses, de seres sobrenaturales, que van a restaurar este orden y esta armonía, y suelen estar representados por dos, tri dos triángulos invertidos. Uh -huh. Eh, que se unen en el centro y a veces sostienen eh, cosas en las manos como uh, podrían ser cactus o, o, o algún otro elemento ¿no? eh, el uso del telar vertical que viene más como de la tradición de por supuesto el telar de cintura ¿no? eh, pero esto ya se construye sobre eh, palos de madera en tanto que el Zarape se va a tejer en un telar vertical en donde el tejedor va a tener sus pies en los pedales para poder eh, separar la trama en urdimbre y poder ir metiendo la lanzadera, que es este elemento que va tejiendo para poder armar el diseño. Con los navajos, como ya he comentado, la mujer tiene un un papel preponderante. Mm. Eh, de hecho, los hombres cuando se casaban se iban a vivir a la casa de las mujeres. Las mujeres eran normalmente las que eh, tenían la posesión de la casa y bueno, pues si había divorcio, el que se tenía que ir era el hombre y no la mujer. Eh, eh, sin embargo, se ha demostrado que... Ambos sexos, ambos géneros van a, a, a tejer los arapes, aunque la tradición lo perpetuó eh, quizá a partir de la leyenda de la mujer araña, ¿verdad? Eh, también eh, en este concepto de hushu, de armonía, los vientos podían causar enfermedades, por lo tanto era necesario realizar ceremonias del cántico del viento. Y eh, estas ceremonias van a curar picaduras de víbora, uh, infecciones creadas por espinas de los cactus, eh, infecciones de los ojos, infecciones del estómago, eh, también infecciones o afecciones por las nubes o por los rayos. Todos estos elementos pueden estar presentes de una manera geométrica en las mantas navajo. Eh, otra cosa que es muy distintiva de las mantas navajo va a ser, por ejemplo, el borde, que se le llama el spirit line o línea de los espíritus. Eh, entonces van a tener un borde alrededor. Eh, los colores de los tejidos navajo también son muy distintivos, negro, blanco, gris, azul, en pequeños detalles y el rojo, por supuesto, eh, muy distintivo. Eh, los triángulos, los cuadrados, los rectángulos y las líneas zigzag también son elementos que aparecen y las cruces podían representar a la mujer araña y recordaban sus enseñanzas y su sabiduría. Por supuesto, aparece también el diamante, eh, que son de los primeros elementos que aparecen incorporados en estas cobijas o alfombras porque también eh, podían tener este uso. Eh, o también eran divisorios como puertas, digamos. Eh, al principio, las mantas navajo se llaman mantas de los jefes y son con franjas muy anchas, eh, generalmente de dos colores, que sería el blanco o el color crudo y el negro o algún otro tono. Eh, después se van, se van sofisticando y van eh, desarrollándose otro tipo de patrones. También se hacían dibujos en la arena y estos dibujos luego se, llegan a ser representados en las mantas. Eh, ahora, actualmente, pues el, el tejido navajo eh, se ha diversificado muchísimo y tenemos estilos que se denominan ganado. Eh, 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 dos colinas grises, eh, eh, el estilo del patrón de la tormenta, eh, eh, el estilo cristal, en fin, hay muchos tipos en los que, que son más de eh, estilos contemporáneos. Eh, sin embargo, la base del diseño del de el zarape o el rombo, digamos, al que va, nos vamos a referir y que también vamos a encontrar en los navajos. Es un paralelogramo, es decir, es un rectángulo que se desplaza diagonalmente, se inclina y entonces de ahí se forma un romboide. No es un rombo eh, totalmente geométrico, sino es un romboide, ¿verdad? Eh, que este elemento se va a repetir de manera vertical, uh -huh, se sigue de esta forma y luego hacia abajo, pero desplazado. Un poco. Y entonces esto va creando un patrón geométrico de desplazamiento que puede llegar a ser como una especie de fuga, como si fuera la fuga musical, en donde la misma frase se repite, pero desplazada en el tiempo, en este caso en el espacio. Y, uh, y entonces va a crear incluso unos patrones que se llaman eh, patrones de, eh, de deslumbrar al ojo. Cuando se, udan, se usan cuadrados pueden crear efectos de tablero o de ajedrez. Eh, vamos a ver, las fases del de tejido navajo que se conocen son 1800 a 1850. Tenemos las uh, mantas de los jefes, que son bandas muy simples en blanco y negro, que van alternando, a veces alternan con pequeñas bandas de azul oscuro o un poco de rojo. Por el otro lado, la segunda fase tenemos bandas eh, todavía prominentes, eh, pero se empiezan a añadir rectángulos, se añaden otros elementos en el diseño. Eh, esta segunda fase de 1850-1870 representa un momento eh, en donde los Navajos son muy perseguidos eh, por el ejército norteamericano. Ya pasó la uh, intervención francesa en México, el periodo de Maximiliano, que también trajo muchos cambios eh, en la incorporación de tintes, en la incorporación de otro, otro, um, otros elementos para tejer también, eh, otros materiales, eh, incluso el, el hilo de, de metal o de oro, en fin. Eh, y entonces, este movimiento de los pueblos navajos, que son finalmente reducidos en bosque redondo en 1863, va a traer muchísimo contacto y muchos cambios. Eh, hay una tercera fase de 1865 a 75, donde tenemos rectángulos modificados en nueve elementos de diseño que eh, consisten en un diamante central y triángulos en las esquinas. Una cuarta fase, 1870 a 1900, ya son diseños de manta cada vez más elaborados en, del periodo de transición, eh, en donde vamos a encontrar otro tipo de elementos eh, más pictóricos eh, y más variantes también en los materiales. Entonces podemos concluir que las mantas navajo tienen una gran influencia del zarape de Saltillo y de los zarapes de alrededor del Río Grande. Eh, van a tener mayor tamaño ajá, que no tenían y que eso es una herencia, digamos, del zarape saltillense. Eh, el formato vertical, el diamante central y los bordes finales, además de la apertura central que es para el cuello a manera de poncho. Y bueno, por último, quiero hablar del sarape de saltillo. Eh, eh, ya comentamos su origen, que probablemente es tlaxcalteca, eh, es una prenda de uso masculino, y eh, pues se, se plantea que es muy probable que sea a partir del de latifundio de los. De la familia Sánchez Navarro y eh, en Saltillo, y bueno, que era un latifundio de este, millones de hectáreas, en donde van a tener el producto de la lana y que a partir de eso también se haya popularizado. Eh, el zarape clásico de Saltillo, vamos a hablar de 1750 a 1860, es decir, hasta el periodo de Maximiliano, ¿no? Eh, va a ser una prenda muy fina con un helado hilado muy uh, cerradito eh, y de, un, de una lana muy muy bien cardada a mano, por supuesto, eh, un textil rectangular con su abertura al centro. Eh, el diamante central es fundamental y poco a poco. Este diamante se puede hacer más chico, más grande, se puede repetir, se puede eh, también hacer como en módulos, en otras partes del zarape, siempre de manera geométrica. Eh, el telar, por supuesto, va a limitar el ancho del zarape y normalmente se cosían para completar la, la confección de la prenda. Ya más tarde, para 1920 los sarapes de saltillo son muy queridos y muy atesorados por los uh, compradores estadounidenses. hasta la fecha, un buen sarape es una prenda que este, eh, tiene un costo elevado. no, si lo queremos, de lana, eh, como era tradicionalmente pero. en estas transiciones y estos cambios también de repente encontramos eh, la urdimbre de, eh, por ejemplo, lana y la trama de algodón también se llegaron a hacer ese tipo de modificaciones eh, podemos identificar tres estilos de sarape entonces tenemos el temprano que es de lana cardada a mano el el estilo del imperio de maximiliano que se llaman maximilianos en donde se incorporan muchísimos elementos como vegetales ornamentales e, y posterior a 1850 en donde se elaboran ya con estambres elaborados a máquina eh, y eh, anilinas y, y este también les digo otros elementos por último tenemos el sarape fantasía este se representa más con bandas siempre con el elemento central del diamante pero las bandas van a incorporar los colores que se dicen del atardecer de los cielos de saltillo y por último, un pabellón que es una pequeña franja que representa la bandera de México. Eh, estos elementos ya son muy característicos de un nacionalismo que tiene que ver con la época del cine mexicano, este de oro del cine mexicano y que eh, en realidad ahorita se considera como eh, los elementos más distintivos del zarape, pero es el zarape fa fantasía, que ya es un elemento, pues um, eh, a partir de una lectura más nacionalista, más patri patriótica eh, y que eh, definitivamente tiene un mercado norteamericano en mente. Y la flor de la manita, que es una flor roja que se incorpora en estas bandas. Eh, generalmente una, unas bandas un poco más anchas, rodeadas del pabellón, puede ser. La flor de la manita es una flor que no crece en saltillo y que sin embargo se incorpora. Y bueno, se habla que puede ser la perseverancia de la gente del desierto. Eh, pues me ha dado mucho gusto estar con ustedes esta, eh, en estos momentos y espero que sigan disfrutando de este encuentro. Muchas gracias. I